Sí, que es uno. El otro mucho. Bueno, vamos aquí a la partida. Vemos a Grover. 12-20, ¿no? Tenemos aquí el grabador. ¡Hola, abuela! Sí, lo que pasa es que le ha salido un poco alto. Van 12-20, entonces tiene que remontar. Como no meta dobles, están perdidos. Porque Manu lo ve muy bien, que no falla. Incluso las raspadas por la pared y tal. Sí, es tranquilo, no. Pero no falla, ¿eh? No, como... Sí, yo le llamo Valeriana, muy tranquilo. Sí, y además tiene una raqueta, esa la tengo yo también. Él tiene el modelo rojo. ¡En Madrid! Esa raqueta es muy ligera. Y le va a su estilo de juego. Y Carmona es agresivo y le ha metido varias dobles, parece que. Grover, como no se la juegue, no. Ahí entra muy mal, ¿no? Así que es. En Madrid que entra. Y esto también, antes. Ahí va. Ahí tenía que haber atacado. Sí, ahí sí la pide, le mete el doble. Pero Carmona lo está haciendo bien de delantero, está siendo muy agresivo. No, no está más, hombre. Gana varias. Ya fallamos pocas. Lo que pasa es que Manu parece ser que no se mueve del 6, ¿no? Le gusta estar en vez de 5 en el 6. Pero José lo sabe que está buscando rincones, solo que los rincones se los está tirando muy alto. Manu, bien. Esa raqueta que tiene Grover, yo juraría que es de Manu. ¿De Manu? De Osa y de Manu, sí. Es una raqueta que no despide. Será complicado. Buen saque, Calmo, buen saque. La da Sergio, verás si sale la bola. Bueno, yo lo daría con la izquierda, pero bueno, ahí no, de revés es jodido. Para que, está en la grabación, pero se ve un poquito, no lo ves aquí que... ¿Cómo grabas, Amor? Bueno, estoy grabando desde fuera porque no nos dejan. José ha echado a toda la gente. Y de arriba. Sí, señor. Lo que pasa es que para mi opinión han hecho mal las parejas, ¿eh? ¿Sí? Hombre, Antonio gana por los pecos, 33 o 34 o 35. O sea que Antonio ganó la suya, ¿no? Sí, por uno o por dos, ¿eh? ¿Y la siguiente cuál es? Está ya ni más, la última. Ah, ¿y la primera? Antonio Zurdo, el camisero. Ah, sí. Se ha ganado. Pero falta otra pareja. La otra pareja era el hermano mayor, Enrique. Contra Enrique, hermano de... y Víctor con... Es con el chico ese que pega tanto. Ah, sí. Cristian. Sí, Cristian. Creo que está jugando bien, ¿eh? Está sacudiendo y no está fallando mucho. Sí, pero le falta matar. Bueno, se está echando el viento, macho. Se juega mejor ahora. ¡Madre! ¡Ocho, Carmona, vete tú! ¡Qué mala va! Está complicado. ¡Ahí ahí ahí! ¡Ahí! Creo que te decía yo que Grover le falta eso que acaba de hacer y lo hace. No tengo ya ahí, mira. Bueno, ha visto de dos tomas igual. Manu la raspa muy bien por la pared, ¿te has fijado? Tranquilito, la saca bien. Yo grabo más, yo grabo 9 minutos. Tu victoria por victoria, macho. Lo que pasa es que bueno, sí, últimamente sí, he adelgazado un poco de peso y luego lo aguantar mejor. Y los que no se lo creen. Bueno, lo más seguro es que tienden a cansarme, pero no lo logran. Traje, que sienta la pelota, a ver si lo conseguimos que se venga aquí.
cuando tengamos primera. Y fue de hacer tú con la figura de Vicente, ¿no? Bueno. ¿Has visto que bien la ha sacado? ¿Eh? ¡Tiene poquito! ¡Tiene! ¡Tiene bien! Sí, hermano, bien. Mallorquín. Está aguantando, ¿eh? Sí, no, es muy tranquilito. No se inmuta. José no toca bola. Sí. Grover. José es el de mejor día al chino. Parece el de los cuatro fantásticos. ¿Sí? ¿Sabes quién te digo? José se le da bien ir a buscar patata y Coca-Cola al chino. Eso es una bolsa. Ahí va, con la bolsa. Justamente acabas de hablar y mira. Igualita a la de Pirámide. Igualita a la bola última de Pirámide. Exactamente, sí señor, sí señor. ¿Cómo era el nombre? Julio, ¿cómo vamos? Gacela Norris. La bola, ¿no? Exacto.